Bueno, lehenengo eta behin egingo dugu, ipiniko dugu arrotasunaren bandera hor goian balkoian, eta gero jarraituko dugu ekitaldi itxoa. Vamos a poner la bandera del orgullo arriba en el balcón y luego seguimos. Bueno, arratsaldeon. Eta eskerrik asko Alezbesko udalak antolatutako elkarretaratze honetara etortzeagatik. LGTBI+ kolektiboaren arrotasunaren eguna ospatzen dugu eta udalean onartutako adierazpena irakurriko dute kolektiboaren ordezkariek. Buenas tardes y muchas gracias por haber venido a esta concentración organizada por el Ayuntamiento de Villafranca. Celebramos hoy el Día del Orgullo del colectivo LGTBI+ y representantes del mismo nos van a leer la declaración que acaba de aprobar el Ayuntamiento en pleno. Buenas tardes a todos. Lo primero, dar las gracias al Ayuntamiento por darnos la oportunidad de poder leerlo y yo lo voy a hacer en nombre del Ayuntamiento, ¿vale? Declaración institucional, Día del Orgullo. El 28 de junio conmemoramos el Día del Orgullo LGTBIQ+, una fecha para poner en valor la diversidad sexual y de género. Han pasado 53 años desde que en 1969 ocurriesen los disturbios en Stonewall, en Nueva York, durante las cuales las personas LGTBIQ+, se plantaron ante una sociedad que no la entendía y condenaba a la clandestinidad e invisibilidad social. Dichos acontecimientos generaron las primeras organizaciones activistas en pro de los derechos y libertades de las personas LGTBIQ+. En Navarra, el primer orgullo se celebró en 1980 en Tudela, de la mano de lesbianas feministas en la Coordinadora Feminista de Navarra. No fue hasta dos años después, en el 82, cuando se celebró en Pamplona por primera vez de la mano de los colectivos LGTBIQ+, que estaban empezando a articularse en nuestra comunidad foral. Hoy el movimiento continúa con fuerza y el colectivo de personas LGTBIQ+, esperan del conjunto de las administraciones públicas que estemos a la altura de sus demandas y expectativas. Pero lo logrado y conseguido no hubiera sido posible sin todo el trabajo de quienes nos precedieron y allanaron el camino. Por eso este año, desde el Ayuntamiento de Villafranca, queremos valorar a todas personas que reivindicaron y defendieron la diversidad sexual y de género cuando más difícil era hacerlo. Quienes hoy pueden decir, con orgullo, seguimos aquí. Lema de la campaña del Gobierno de Navarra en torno al 28J, en honor a todas ellas. Gracias a su valentía, hoy las personas LGTBIQ+, podemos vivir con mayor libertad nuestra orientación sexual e identidad de género. Es importante mostrar al conjunto de la ciudadanía que las personas mayores LGTBIQ+, existen, que la orientación sexual o la identidad de género no cambia con el paso de los años,
y que para cuidar correctamente de ellas es necesario romper con la presunción de heterosexualidad e identidad cisgénero que tan interiorizada tenemos en nuestra sociedad. Se ha avanzado mucho desde aquellos inicios, pero todavía queda trabajo por delante para alcanzar la igualdad social de las personas LGTBIQ+. Por eso, debe reafirmarse el compromiso para seguir trabajando por el impulso de políticas públicas que beneficien al conjunto de la ciudadanía navarra, incluidas las personas LGTBIQ+. Es muy importante que desde las administraciones públicas sigamos trabajando para desarrollar la capacidad democrática de nuestra sociedad, que se mide por el respeto y el reconocimiento de la diversidad y la pluralidad social, y que reafirmemos el compromiso de sus poderes públicos para garantizar el ejercicio y la protección de los derechos de todos sus miembros. El respeto a la dignidad de las personas es un derecho humano, y la condición aún hoy de vulnerabilidad del colectivo de las personas LGTBIQ+, requiere de políticas públicas específicas que acaben con cualquier forma de discriminación en el ejercicio de sus derechos. La discriminación por motivos de orientación sexual, expresión de género o identidad sexual no debe tener cabida en la sociedad navarra. La diversidad sexual y de género es una cuestión de derechos humanos que beneficia a toda la ciudadanía y en la que no se puede permitir ningún tipo de retroceso. Por todo ello, y conmemorando aquel 28 de junio, el Ayuntamiento de Villafranca declara: primero, celebrar la conmemoración del 28 de junio y animar a la ciudadanía a participar en las acciones que a tal efecto organice este ayuntamiento, llenando los espacios públicos de color y reivindicaciones para hacer así de Navarra una tierra más igualitaria y diversa. Segundo, reconocer la diversidad y la pluralidad social y apostar por políticas públicas que garanticen el ejercicio y la protección de los derechos de las personas LGTBIQ+. Tercero, defender que la defensa de la igualdad de derechos, trato y oportunidades y el respeto a la dignidad de todas las personas deben estar en el centro de las políticas públicas y estas ser lo suficientemente específicas para personas LGTBIQ+. Para acabar con cualquier forma de discriminación y garantizar todos sus derechos y su libre opción. Cuarto, que el Ayuntamiento de Villafranca apuesta por el impulso de estas acciones desde las entidades locales en el marco de sus competencias. Gracias. Las personas LGTBIQ+, desde que nacemos, tenemos que aguantar muchas veces con comentarios despectivos y enfrentamientos que, lejos de desaparecer, todavía hoy parece legitimizar nuestra lucha. Desde niñas, las personas LGTBIQ+, aprendemos muy pronto lo que es la burla, el rechazo, Tenemos que aguantar frases como "yo te acepto". Y es que en realidad no hay nada que aceptar de diferente a otro niño o niña heterosexual. ¿Te imaginas decir a un joven o niño o niña "yo te acepto siendo heterosexual"? La respuesta es no. Precisamente remarcar esa diferencia no es sino no naturalizar las diferentes formas que tenemos las personas de amar, las cuales son intrínsecas a la especie humana, si no sería homofobia. También aprendemos las personas LGTBIQ+, muy pronto, el desprecio bajo el término de maricón, machorra. Vivimos muy tempranamente el peso de la vergüenza, el desprecio, el rechazo o el estigma. El estigma por no encajar en una sociedad que se presume de moderna, pero cuyas tasas de depresión y suicidio van en aumento. Sociedad moderna que mata y desprecia al diferente. Sociedad más bien ciega, que necesita de días como hoy para que personas del colectivo LGTBIQ+, digan basta. Si lo pensamos un poco, las personas LGTBIQ+, nacemos de padres y madres heterosexuales también, no nos reproducimos por esporas. Negarnos nuestra visibilidad es negar parte de la existencia humana. Felicito, no obstante, a la creatividad de nuestra sociedad, que inventa una multitud de términos despectivos tales como maricón, bujarra, sarasa boyera, machorra, marimacho, camionera, trabelo, bueno, y un sinfín de palabras de desprecio que no hacen sino llevarnos al límite. Un límite que nos encierra y nos hace estar escondidos, reprimidos, por una sociedad abrasiva, encorsetada y limitada. Nos obliga a reinventarnos, a deconstruirnos, a naturalizar el no heterocentrismo que parece estar presente aquí por donde vamos. Nos obliga a estar atentos a señales de LGTBIfobia e incluso a enseñar a una población lo que significan términos como
cisgénero, trans, heteronormatividad, homofobia, androcentrismo, misoginia, patriarcado, sexismo, disforia, euforia. Y creo que esta educación debería venir desde casa, o al menos es responsabilidad de uno mismo si se quiere vivir en sociedad. Os felicito también a esas personas heteronormativas que tenéis quizá la suerte de no haceros preguntas o cuestiones sobre esta índole. Pero aprovecho para reivindicar también que las personas que nos lo planteamos nos dejéis ya vivir en paz. En realidad, nadie debería salir de ningún armario, más bien es nuestra sociedad la que se tiene que liberar. Agradezco a todas aquellas personas, no obstante, que cada día os esforzáis en hacer de este un mundo mejor e igualitario. Ojalá que días como hoy de reivindicación y de denuncia no hagan tanta falta y podamos transitar en nuestros cuerpos y sociedades como cada cual desee. Porque la teoría moderna la aplaudimos todos, pero la práctica somos pocos los valientes que la abrazamos, porque no hay mayor reivindicación que vuestro ejemplo. Y si no entendéis la existencia de alguien, no la violentéis, abrazarla y aprende. Y si no, retírate a un lado para no molestar. Muchas gracias. Feliz día del orgullo. Más gente que no que muestre sus convicciones de otra manera, ¿no? Bueno, en fin. Venga, pues damos por acabado el acto, ¿vale? Es que ricas cotos que hagan. Thank you.